Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video te voy a contar sobre la situación de Argentina, datos macro, datos duros de cómo viene la situación, mi visión sobre el futuro de Argentina, qué activos me parecen que ya están algo caros en Argentina o que no le puede sacar los mejores rendimientos y qué otros sectores los veo con muy buenos ojos para el futuro. Además de todo esto, si no te gusta correr el riesgo argentino, te voy a comentar sobre muchas otras opciones que puedes invertir desde Argentina, pero sin correr ese famoso riesgo de invertir acá. Antes de arrancar el video, quiero comentar algo que es gravísimo y que mucha gente comete. Mucha gente me comenta por mis redes sociales y me pone: Lulu, no estoy llegando a fin de mes, se me está complicando. ¿En qué me recomiendas invertir para poder tener algún rendimiento extra, algún pesito más y poder llegar a fin de mes? Esto es un gravísimo error. Vos no podés pensar en invertir si no estás pudiendo ahorrar. Esto es pésimo. Lo primero que tenés que hacer es reorganizar tus finanzas personales. Poder llegar a fin de mes, si bien o bien recortando tus gastos o incrementando tus ingresos. Lo más fácil a corto plazo es recortar los gastos que tenés. Una vez que haces esto, empezá a ahorrar por lo menos un 5, un 10% por lo menos sería lo ideal de tu ingreso. Y armate un fondo de emergencia, que la mayoría no lo tiene, vive al día a día. ¿Qué significa un fondo de emergencia? Son de 3 a 6 meses de tus gastos en moneda dura. Es decir, si tenés gastos, por ejemplo, por $500 todos los meses, tenés que ahorrar por lo menos entre $1,500 y $3,000 y guardarlos abajo del colchón, en el banco, lo que sea. ¿Por qué? Por cualquier cosa que pueda suceder. Perdés el trabajo, se te rompe el auto, tenés, no sé, una operación o lo que sea, y vos no podés vender tus inversiones. Porque lo más probable es que en algún momento en el que pierdas tu trabajo, es que la situación en todo el mundo pone, o las inversiones en Argentina, estén complicadas. Entonces, vender tu inversión un 30% abajo, un 40% abajo, es lo peor que puedes hacer para el mediano o largo plazo. Así que es muy importante tener un fondo de emergencia y tener organizadas tus finanzas personales. Lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿en qué punto se encuentra actualmente Argentina? ¿A qué precio están valuados los activos argentinos, las acciones argentinas, los bonos argentinos y las propiedades argentinas? ¿Cómo pensamos que va a ser el futuro de Argentina? ¿Pensamos que Argentina se va a recuperar? ¿Que Argentina va a ser una miseria total y no conviene invertir nada en este país? Ok, bueno, con eso vamos a poder ver datos y ver cómo viene Argentina en los últimos meses. Uno de los primeros puntos a tener en cuenta es la fuerte caída del riesgo país, cayendo hasta los 1.199 puntos y en las últimas 24 horas cayó un 8,17%. ¿Qué significa esto? Bueno, el riesgo país es el riesgo que tiene ese país de no poder juntar dinero para poder pagar sus deudas y caer en default, claramente. Que esté cayendo el riesgo país es que la confianza sobre Argentina a pagar sus deudas en el futuro está incrementando. Esto hace que los bonos argentinos tengan grandes subidas. Por ejemplo, AL30 está cerca de los $60. Si no recuerdan más, en los últimos, por ejemplo, octubre, noviembre aproximadamente, llegó a estar $20, $22. De hecho, yo compré AL30 en $22 y $25 y lo vendí en $30 y $32. Si hoy lo tenía, hubiera ganado el doble de dólares, me hubiera llenado. Pero bueno, yo decidí vender esa Argentina y demás, y bueno, podría haber ganado más dinero, pero gané, que es lo importante. Y si nos fijamos el gráfico del riesgo país por gobierno, en las mejores épocas de Néstor Kirchner, donde teníamos superávit gemelos, las cosas iban muy bien y pintaba muy bien el futuro, estamos abajo de 500 puntos. Después, bueno, con Cristina se dispara impresionantemente hasta los 2000, después tenemos una corrección, sigue durante los 500 y demás, y acá podemos ver una gran suba. Acá tenemos una gran suba terminando el gobierno de Macri. No sé si acá influye un poco de lo que serían las elecciones, que influyen un montón. Y acá tenemos el final de lo que sería el gobierno de Alberto Fernández, con una pequeña caída que también influye lo que serían las elecciones. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta siempre. Y ahora viene con un gran desplome y ojalá siga de esta manera. Otro punto muy importante que quiero aclarar, que en este video estamos analizando datos macro. Todos sabemos, si estudias un poco, que primero en un país afecta lo macro, sucede lo macro, y después termina repercutiendo en lo micro, en la economía más chica, en donde en el día a día nosotros podemos sacar un préstamo a una buena tasa de interés y poder, por ejemplo, sacar un crédito hipotecario, cosas por el estilo. Otra cosa muy interesante es la cantidad de dólares que está comprando el Banco Central. Tuvimos récord en los últimos días, aproximadamente el 3 de abril, 468 millones de dólares, algo impresionante, y estas son las compras récords que se vienen en el Banco Central, que esto ayuda un montón que empiecen a subir lo que serían estas reservas que venían muy golpeadas. Si lo vemos en el gráfico de lo que serían las reservas del Banco Central en términos netos, en el último gobierno terminaron en netas menos 11 mil millones de dólares, una absoluta locura, algo de no creer. Y actualmente en este gráfico nos encontramos en menos 884, pero es un gráfico de aproximadamente el 6 de abril. Hoy, cuando estoy grabando este video, 9 de abril, ya se compraron más reservas, ya se compraron varios días más reservas y se encuentran ya en cero. Esto es una gran noticia para lo que sería Argentina y para el futuro argentino. En este video estamos analizando datos. Una vez que vemos algunos datos y pensamos que Argentina va a seguir yendo de esta manera, tenemos también superávit fiscal, el Estado recauda más con impuestos que lo que gasta, que esto es un dato muy importante, tenemos superávit gemelos, y si se siguen por estos pasos y se empieza a reacomodar la economía, probablemente veamos incrementos en los activos argentinos. Pero, ¿cómo van los activos argentinos hasta ahora? Bueno, como podemos ver, acá tenemos lo que serían los bonos argentinos, que vienen con grandes, grandes
grandes subidas. Y si nos fijamos, lo que sería el famoso AL30, que es de los bonos más conocidos y más, viene con una subida impresionante, llegando a casi los $60. Como les nombré antes, yo compré en $22 y $25. Llegó a estar en $17 y $18. Nadie quería AL30, era algo impresionante. De las tres opciones que les voy a mostrar a continuación, yo en bonos argentinos personalmente no estaría. Ya tuvo grandes subidas. Si Argentina sigue estando bien, si sigue pagando sus deudas, claramente le queda mucha suba. El AL30 podría llegar a estar $70, $80 sin ningún tipo de problema. Si Argentina en unos años se recupera, capaz en un escenario genial se llega a pagar todo. AL30 cotizaba estos precios porque todo el mercado estaba descontando de que no se iba a pagar, de que iba a haber un default y que esta deuda no iba a pagar. Ahora se empieza a ver con otros ojos, es una realidad. Pero yo en bonos no estaría, y en parte también es porque mi cartera de acciones la dedico a invertir afuera de Argentina, que es una opción que también les voy a mostrar en este video. Otra opción que tenés para invertir en Argentina es invertir en acciones argentinas o el índice S&P Merval, que están todas las empresas líderes en este índice. Y como pueden ver, estamos cerca de los $1,100, $1,200 el índice. Ya vamos a estar destruidos, abajo sobre los $300 se encontraba el Merval, y ya subimos 3, 4 veces desde ese momento. ¿Podemos ya subir más en dólares? Claro, el máximo fue alrededor de 2017, más o menos 2018, ya vamos a estar arriba de los $2,200 el Merval, una absoluta locura, y para llegar a ese punto podríamos llegar a subir un 100% desde el punto que nos encontramos acá. ¿Es una buena opción? Bueno, hay empresas que pueden llegar a subir más, eso es, queda en análisis propio y demás, claramente. Y yo también les digo, no invierto en acciones argentinas. ¿Por qué? Porque ya tengo un capital invertido en Argentina impresionante. Si no me conocen, yo tengo ya 2 propiedades en Argentina y un terreno en un barrio privado, y probablemente se venga uno más, que se los voy a traer en un video. Y como tercera opción, claramente, les voy a mostrar propiedades. Con esto les estoy diciendo que no inviertan en bonos argentinos o empresas argentinas. Claramente no. Si a Argentina le va bien, se siguen tomando las decisiones correctas, siguen entrando muchos dólares a Argentina por el campo, el sector energético, gas, bien, entran muchas inversiones del exterior, se saca el cepo, la recaudación es más grande y se disminuyen los gastos y el superávit fiscal y financiero sigue siendo grande, todo va a subir. En Argentina va a ser un gran bull market. Eso es algo que es así si a Argentina le va bien. Y ahora vamos con la última opción, que es las propiedades y por qué yo estoy invirtiendo en este sector. Acá tenemos una de las imágenes que a mí me encantan, que es el precio del metro cuadrado en Argentina y el salario promedio en Argentina en los últimos 50 años. Todo esto en dólares y ajustado por inflación estadounidense. Si no saben qué es esto, pueden buscarlo en Google. Acá llegamos a tener el precio del metro cuadrado arriba de los $4,000 de hoy en día. Una absoluta locura. Actualmente, el precio del metro cuadrado se encuentra aproximadamente en los $2,000. Acá aparece en 1.700, 1.800 más o menos, pero actualmente se encuentra alrededor de los $2,000 el metro cuadrado. Los salarios están desplomados en el piso y podemos ver una clara correlación que cuando caen los salarios, cae el metro cuadrado. Caen los salarios, cae el metro cuadrado. Caen los salarios, cae el metro cuadrado. Acá caen un poco los salarios, el metro cuadrado cae muy poco, no se mueve mucho, y después tenemos, bueno, una gran caída de los salarios y una gran caída del metro cuadrado. ¿Y por qué pienso que el metro cuadrado va a subir en los próximos 4 años? Bueno, principalmente nos encontramos que cuando hay cepo, la cantidad de escrituras de compra-venta cae. Cuando hay crédito, claramente suben. Si se hacen las cosas bien, se saca el cepo, la cantidad de propiedades que se van a vender son mucho más. Y si empieza a caer la inflación, si empezamos a tener inflaciones normales, van a empezar a volver los créditos hipotecarios. Y esto es un aumento de la demanda muy significativo. Y acá vamos a ver un análisis del semáforo inmobiliario que publica Santi Magnin. Santi vende en su Twitter, pueden seguirlo en sus redes sociales, también tiene videos en YouTube y más, la rompe toda. Y acá tenemos actualización del semáforo inmobiliario en marzo de 2024. Verde significa que la CIA indica alta probabilidad de suba de precios, amarillo es ni fu ni fa, no cambia, y rojo indica alta probabilidad de baja de precios. En la oferta, en la cantidad de propiedades publicadas en zona PROC, viene cayendo, actualmente en 104.000, viene cayendo y bastante, esto llegó a estar en 164, hace unos meses en 130 y ahora estamos en 104. La demanda viene subiendo mes a mes y se encuentra con un promedio de 3.291 ventas por mes en Capital Federal. Precio de cierre, pone amarillo, ni fu ni fa. Costo de construcción subiendo y subiendo muy fuerte. Hace unos meses el costo de construcción en dólares está en $500 y actualmente está en 1.300, así que suele suceder que suelen ir un poco de la mano. Cuando hay el precio de construcción es bajo, la gente construye más y demás, y eso lo que genera es más oferta, más propiedades y que el metro del cuadrado caiga. Y cuando el costo de construcción es alto, la gente le cuesta más construir, y si bien los precios no se fijan por los costos sino por la oferta y demanda, la gente no quiere vender por debajo de su costo, no quiere perder dinero, y esto también hace que cuando sea más alto el costo, la gente no quiera construir y haya menos oferta de nuevas propiedades. Después tenemos sueldos acá con flechita para arriba, que tenemos sueldos en dólares subiendo. La realidad es esta, que si bien capaz no le ganan la inflación con alguna suba de sueldos
otras sí. Pueden ver las paritarias, hubo varias paritarias que le ganaron a la inflación. Está en verde porque tenemos suba de sueldos en dólares, que es lo que importa para ir a comprar una propiedad. Porque en los últimos meses el dólar prácticamente no se movió, hasta cayó, y tuvimos aumento de sueldos en pesos, entonces en dólares la gente está cobrando más. Conversación de el poder de compra y demás, es otra parte que claramente la gente en muchos está perdiendo. Crédito hipotecario, lo ponen en amarillo, siempre Santi, yo lo tengo muy visto, lo ponen en amarillo, ni fu ni fa, porque no hay crédito hipotecario ahora. No hay absolutamente nada de crédito hipotecario, y se supone que si empieza a haber algo de crédito, empezaría a mejorar. La renta está en rojo porque la renta que generan son pésimas. De hecho, acá en inversiones libre de riesgo también lo pone muy, muy, muy interesante, que la inversión que se considera libre de riesgo en el mundo es comprar deuda yankee, comprar bonos estadounidenses que están rindiendo más la deuda que no tiene riesgo que alquilar una propiedad en Buenos Aires. Por eso está en rojo, porque ¿para qué vas a comprar una propiedad en Buenos Aires si te rinde más el bono estadounidense? Las acciones locales subiendo muy fuertemente. ¿Por qué está en verde esto? Esto tiene mucha correlación. Si ustedes ven lo que serían las PASO de 2019, cuando gana Alberto Fernández, la bolsa se desplomó un 50% en un día. El mercado no lo quería nada Alberto y se desplomó. Después, con eso, vino una gran caída de las propiedades. Viene muy de la mano, pero viene con retraso. Entonces, como vemos lo mismo cuando tenemos grandes caídas en el mercado accionario y con los años grandes caídas en el mercado inmobiliario, podemos tener en cuenta de que cuando suben las acciones, suben los bonos, las propiedades suben con retraso, pero subirían. ¿Y en qué puedes invertir si no querés correr el riesgo argentino? Bueno, tenés muchas opciones. La primera te voy a comentar, van a ser los CDRs, que lo que vas a hacer va a ser comprar acciones extranjeras que cotizan en Argentina. Es decir, con pesos argentinos puedes comprar acciones como Google, Tesla, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Pfizer, Alibaba, la que vos quieras. Y son acciones dolarizadas, porque te está dolarizando al dólar contado con liqui. Como podemos ver acá, yo uso Coco Capital. Si quieren crearse una cuenta, les dejo el link en la descripción. Como pueden ver, yo acá tengo todos mis CDRs. Yo prefiero tener toda mi cartera, que es esta sería mi cartera para jubilarme, de jubilación. La quiero tener todas en cosas que no tengan riesgo argentino. Por eso les digo que no estoy comprando acciones argentinas. Por eso les digo que no estoy comprando bonos argentinos. L30, si bien compré en mi época. Ahora, en mi época, le digo como si tuviera 60 años. O sea, si bien compré el año pasado, compré hace unos meses, los vendí porque prefiero tener mis inversiones en Argentina, lo que serían propiedades, y mis inversiones en lo que serían mi cartera, que serían afuera, en otros países. Por ejemplo, la mayoría de Estados Unidos y alguna como puede ser Alibaba, que es de China. ¿Cómo comprar? Bueno, una vez que te creas la cuenta, depositas acá tus pesos, la tenés que tener la cuenta de tu Mercado Pago o de tu banco, tanto a tu nombre como la de Coco Capital. Una vez que venimos acá, ponemos acciones, acá podemos comprar, si quieren comprar algo de Argentina, Loma Negra, Mirgor, Papa Energía, me encanta, Superbil, lo pueden ver. Lo pueden ver por acá, YPF, muy fácil. Aluar, BBVA, Banco Macro. Y si quieren comprar CDRs, que serían empresas extranjeras, cambiamos a CDRs y tienen Apple, Amazon, Alibaba. Bueno, la pueden buscar igual, ¿no? Ponen acá, por ejemplo, quieren comprar Coca. Pumco, la buscan acá, CDRs, y acá tienen Coca. Una vez que se sabe esto, ponen la cantidad de pesos que quieren comprar, ponen comprar, y claramente siempre lo háganlo en horario de mercado. Y la segunda opción que les voy a mostrar, que estoy invirtiendo muy fuerte, es en cripto. Mucha gente relaciona mundo cripto con riesgo, pero hay opciones que tienen muy poco riesgo o casi nulo. Por ejemplo, si no tienen cuenta en ningún exchange de criptomonedas, les recomiendo que se registren con el link en la descripción, así les regalan 50 dólares en comisiones en Binance. ¿Y por qué les digo que hay opciones con poco riesgo? Por ejemplo, pueden ir a Binance Earth y acá pueden hacer un tipo de staking de USDT. ¿Qué sería esto? Es como hacer un plazo fijo en dólares, pero sacando buenos rendimientos. Algo que no sucede en los plazos fijos en dólares. ¿Qué sería esto? Bueno, nosotros compramos USDT, que es una moneda que equivale 1-1 con el valor del dólar, y vos lo stackeas. Entonces te van a generar rendimientos de, en este momento, un 12% anual. Esto fluctúa. Puede llegar a ser más o puede llegar a ser menos. Como pueden ver, si nos fijamos en los últimos 30 días, llegó a pagar casi un 25% anual y llegó también a pagar un 7% anual. En este momento se encuentra en un 12%, pero son rentabilidades muy, muy buenas y nada despreciable. Obviamente, también tenés otras opciones como pueden ser los launch pool, que pagan muy buenas rentabilidades. Como estoy grabando este video, en un par de horas sale el próximo launch pool, que vos stackeas tus tokens, te regalan tokens y este token después sale al mercado y tenés rentabilidades impresionantes. Así que nada, después, bueno, tenés otras opciones como puede ser copy trading, que yo les traigo muchos videos, que vos copias traders, estos traders hacen operaciones y por estas operaciones ganás o perdés dinero si las operaciones son buenas o malas. Obviamente también les dejo el link en la descripción, así les regalan un cupón de subsidio, que si ustedes pierden dinero, en vez de restarlo de su dinero, se lo restan el cupón. Pero bueno, de esto siempre tienen tutoriales en mi canal de YouTube, que también pueden ganar dinero sin invertir absolutamente nada. Por ejemplo, los side drops que tienen de gas. Mira, cómo ganar dinero sin invertir. Acá les hago videos de invertir 500 dólares en 5 traders. Si ustedes se suscriben y empiecen a investigar en el mundo cripto, hay un montón de opciones. Hay un montón en serio. Hasta tengo tutoriales de cómo hacerlo, cómo ganar dinero con el copy trading. Es muy sencillo. Cómo ganar dinero con los launch pool. Cómo ganar dinero jugando videojuegos sin invertir en eye drops. Hay un montón de opciones. Pero la realidad es que en este video, espero que te haya gustado. La realidad, te explico un montón de opciones.
expliqué cuál es mi visión para el futuro de Argentina. Estoy intentando comprar la mayor cantidad de activos para lo que sería el futuro, que ojalá, yo confío mucho en Argentina. Creo que es un país que tiene un potencial increíble y ojalá todo se dé como pienso, para el mejor, para el bien de todos los argentinos y para el bien de mi capital y mis inversiones. Así que espero que te haya gustado este video. Te agradezco un montón que le dejes un like, que te suscribas y que me comentes qué fue lo que te gustó. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.